Me llamo Elena Vega Orca, soy activista dentro del movimiento feminista aquí en Córdoba, pertenezco a la plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, que lleva 25 años de andadura, por lo tanto comparto con compañeras que llevan esos 25 años de lucha y por las que yo soy partícipe en este colectivo, ¿no? Porque he visto mujeres referentes en la ciudad de Córdoba en torno a esta lucha y por la que me ha motivado formar parte de ella. Dentro de la plataforma pues hacemos muchas actividades, trabajamos los 365 días del año y están orientadas pues, a la formación y concienciación y sensibilización de la ciudadanía y por otro lado también pues reivindicación y lucha en la calle, porque la violencia de género es una cuestión que tiene que ser con la unidad de toda la ciudadanía, incluso de todos los partidos políticos y todos los agentes, ¿no? que socialmente tienen una responsabilidad. Así que pasamos mesas informativas, concentraciones, manifestaciones, ya sea en torno al 25 de noviembre o todos los meses del año. Pues mira, formo parte porque mi familia es activista también, muy activista y reivindicativa, y entonces desde pequeña voy a todas las manifestaciones, concentraciones y todo lo que haya en la calle, en plan reivindicativo. Entonces, en una de esas manifestaciones, pues sentí que yo también quería ser parte de esa voz que se revela, ¿no? Y entonces pues contacté con la plataforma a través de mi madre y hice un escrito para leerlo el mismo día 25 de noviembre. Y me dijeron que sí, que por supuesto, y di lectura a ese manifiesto y me llenó algo por dentro de qué guay, ¿no? Soy parte, ¿no? Ya del cambio, soy... no me quedo simplemente como asistente y demás, sino que formo parte del cambio y de ese rebelarme, ¿no? Yo he vivido como mujer, pues como los micromachismos que hay en mi entorno o ciertas discriminaciones en el entorno educativo. Entonces todo eso veía que esas mujeres estaban luchando por algo que yo estoy viviendo y que es del 50% de la ciudadanía. Por lo tanto, no es una cosa individual, sino que es que nos pasa al conjunto de mujeres, ¿no? Y entonces ante eso pues no hay otra manera que unirte. Hay mayor sensibilización sobre la violencia de género, pero actualmente está ganando la batalla por el discurso negacionista. Y eso se puede también ver con los datos, porque ha subido la violencia sexual por parte de los menores, de los adolescentes, pero sí es cierto que las adolescentes son más conscientes de identificar cuándo están sufriendo violencia de género según la última encuesta, ¿no? Todavía están las frases de yo es que no la entiendo porque vuelve con aquel que le pega, ¿no? O por qué siempre acaba con el mismo tipo de chavales. Y hay un desconocimiento muy profundo de lo que es la violencia de género, donde todavía es lo visible, ¿no? Que si te pega o si te coge el móvil, si te lo observa, si te vigila, si te persigue, pero luego está aquello que no se ve, que es el machaque psicológico, ese círculo, ¿no? de maltrato donde para que a ti te pegue, tú ya te tienes que tener psicológicamente donde él quiere que estés, ¿vale? Para que tú no tengas ningún tipo de autoestima y para que tú no puedas luchar contra él. Lo que hay que derribar, pues, es esa visión de la violencia de género, de que es como si tú quieres salir, puedes salir. No, hay muchos factores que influyen desde la situación social, económica, como psicológica. Esta plataforma no tendría sentido sin la atención a mujeres víctimas de violencia de género, donde una vez que acceden a la plataforma, totalmente sin ningún tipo de coste, ni gasto, ni nada, simplemente llamando a un número de teléfono, pues la atendemos tanto psicológicamente como jurídicamente. Lo que nos encontramos en los talleres básicamente es una muestra de lo que hay fuera,
Y lo que nosotras pudimos ver en la aula, pues es precisamente la presencia de ese negacionismo, ¿no? De esa justificación de por qué las mujeres pueden sufrir cierto tipo de violencia, ¿no? Pero también cierta complicidad en torno a que ante estos discursos negacionistas había alumnos o que no estaba de acuerdo, pero no se atrevían a dar esa voz, ¿no? De estar disconforme. Y eso te muestra mucho cómo se puede expresar eso en la sociedad, porque si no tienen unos contraargumentos en base a ese discurso negacionista, es que no lo están asumiendo por todos los otros espacios sociales en los que se desenvuelve, ya sea de los medios de comunicación o desde el entorno familiar o del entorno del barrio, ¿no? Pues la participación en el proyecto, muy interesante, porque es cierto que el tema de resiliencia es algo que se toca muy poquito, sobre todo en estas edades, y la verdad a mí me ha gustado mucho, sobre todo esa perspectiva en cuanto a la metodología de algo dinámico, ¿no? De que también aporten, que no sean las típicas talleres, ¿no? De que va a impartir, sino que sea algo pedagógico, algo interactivo y algo dinámico. Y lo más importante que me resulta de todo esto es el pensamiento crítico, ¿no? No es algo que tú le das ya hecho, sino que fomenta así el pensamiento crítico por parte del alumnado. Le pediría un compromiso real 100%, porque muchas veces el feminismo se convierte en algo de marketing, de defendemos las mujeres y defendemos pues estar en contra de la violencia, pero luego se realizan y se ejecutan políticas precisamente en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Y no instrumentalizar ni a las asociaciones de mujeres ni al asociacionismo en general, en base a sus propios intereses. Así que el feminismo real se demuestra pues, en las políticas que se desarrollan y eso es lo que pedimos.